cuero de caballo. Bañera, usan les angles après. Bye bye. De nuevo a mi canal de YouTube, soy Kevin Pepper y como ya sabéis, ya estamos de vuelta aquí de nuevo después de este pedazo de vacaciones que nos acabamos de meter en la Gavarnie, con lo cual quisiera volver ya mismo. Desde que he llegado estoy con ganas de volver, ha pasado prácticamente una semana, ¿vale? Pero no obstante, nos hemos metido directamente en el próximo reto, que es la carrera de Cadí-Moixeró por 17 kilómetros, un punto ITRA. Agüita con esto, ¿eh? Porque un punto ITRA significa que ya estamos empezando a meternos en aquellos objetivos que dijimos a principio de año, que eran los de UTMB para la próxima temporada o para el próximo año o para el siguiente, ¿vale? La cuestión es que necesito 4 puntos y 3 para meterme en una de las carreras del UTMB, con lo cual es lo mínimo, y tiene que ser en 2 carreras, cuestión que no había leído antes. Tengo un punto aquí, con lo cual me tengo que meter en otra carrera que tenga 3 puntos para poder sacar los 4 puntos, ¿vale? No obstante, no me di cuenta, me metí en esta carrera un punto, me metí en otra carrera que era otro punto porque pensaba que era 3, ¿vale? Que solamente da otro punto y pues no va a ser. Entonces, voy a hacer la carrera igualmente, tenemos la del Cadí ahora Moixeró, Trail, y luego 17Ks, y luego tenemos otra que es la de Las Robres, ¿vale? Con lo cual es aquí en Tarragona. Esta está de puta madre también por ver. Así que, chavales, espero os haya gustado este vídeo rápido de qué fue lo que hicimos nosotros ahí en la Gavarnie, cómo fue que pasamos nuestras vacaciones, cómo estuvimos de camping, cómo lo pasó Erin, que le encantó, tío, o sea, era increíble, la tipa estaba como, vamos, estaba en su ambiente. Y como veis está lloviendo, voy a terminar mi entrenamiento porque la del Cadí-Moixeró es este domingo, entonces con lo cual estoy entrenándome a pico y pala para poder ir. Son 17Ks, no hay nada importante realmente que hacer en eso, pero el punto ITRA es súper importante. Así que os quiero mucho, nos vemos en el próximo capítulo, os quiero, nos vemos, y recordad, la montaña está allá afuera, no en el puto sofá. ¡Hasta luego!